porque lanzarán proyectos que serán compartidos. Mira, lo quiero decir aquí, que estamos en una reunión, Gonzalo, del Partido Socialista, y lo quiero decir aquí, ¿no? Lo que pasó en Vigo no es el mérito de una sigla, ni siquiera es el mérito de un candidato y de una lista. Sacar casi el 70% del voto en una ciudad de 300.000 habitantes, que fue cambiando alcaldes y alcaldesas cada 4 años, es un proceso que conviene detenerse un poquito. Y no es el mérito del Partido Socialista ni es el mérito de Abel Caballero, es el mérito de un modelo político. Un modelo político perennemente compartido. Es un modelo político de diálogo permanente y no son palabras. Es el modelo en el que los rectores de la política municipal nos pusimos al lado de la ciudadanía para ir trazando, escuchando y co-decidiendo. Es la política de la participación total. Y hay que buscar formas, modos, maneras. Pues yo siempre estoy con Antón cuando viene a Vigo y estamos en tantos lugares de Vigo y de Matamá hablando con gente. O con él. O hace un ratito yo citaba a su padre, que era un hombre excepcional, y cogiendo el aprendizaje del diálogo con la gente.